Gracias a todos por estar aquí en vivo y bienvenidos todos aquellos compañeros que se están integrando, porque iniciamos rápidamente en este en vivo. Vamos a seguir escuchando a nuestros maestros. Vamos a buscar por aquí una meditación de las número 1000. Vamos a buscar a ver si tenemos por aquí algún maestro, a nuestro maestro Abiathar. Vamos a escuchar esta meditación que tiene por título Lugares Perfectos que van ya a conocer. Esta meditación del 21 de junio del año 2019. Nuestro maestro Abiathar, el maestro del nuevo amanecer de esta tierra. Deseo pedirle a todo ser que está escuchando nuestros mensajes que por favor los practiquen concienzudamente. Les vemos llenos de amor por todo lo que decimos y no les vemos practicarlo exactamente. Pero sí quiero decirles que el tiempo se cumplió. No vamos a esperar un año ni varios meses. Esto es ya, ya empezaron a aparecer las naves, ya se está viendo el movimiento que ustedes tanto esperan y que otros temen, porque por ello ya está preparando para combatir a los alienígenas, como dicen los vecinos del país del norte. No, ya vamos a hacer una cosa grande, notoria, porque necesitamos que nos escuche. Nosotros le prometimos al Padre que devolveríamos a sus hijos lo más que se pudiera. No soñamos aunque pudiéramos devolverle toda la humanidad, pero que sea un buen número, para que no sea en vano todo el esfuerzo que se ha hecho, para que no sea en vano todo el trabajo que se ha realizado, sobre todo preparar también otros mundos donde nos vamos a pasar, porque el que no entienda de corazón lo que es el amor y el respeto a la vida, pues se va a ir a otro planeta. Ya los tenemos arreglados, sí hemos trabajado mucho con ello, pero más queremos ya trabajar fuertemente para reconstruir este que está hecho totalmente una, ustedes dirían una desgracia de cómo lo han dejado. Pero tenemos la tecnología para hacerlo rápidamente. Recuerden que hay fechas, la fecha está dada y el tiempo se cumplió. Ya no podemos esperar como hemos estado tanto tiempo, tantos años, ya son varios años también de meditación, de explicarles lo que nosotros les queremos dar, de decirles cómo deben comportarse y de extender nuestro mensaje de tal forma que sí, sí hay muchas personas de otros países que están llenos de amor por todo lo que escuchan. Son pocos, no les voy a decir que ya tenemos toda una multitud, pero con esos que escuchan, que aman y que tienen ilusión, vamos a poder empezar en cada país, porque los van a reconocer como contactados, como personas que encontraron el equilibrio en un sueño, y les van a decir, y pensar que yo no te hice caso, y pensar que me parecía toda una fantasía, pero ahora sí explícame bien qué es lo que está pasando, porque vamos a intentar ponernos en corriente, porque muchos van a querer trabajar con todos ustedes, no se preocupen, los que no han querido entrar a la disciplina lo van a hacer de todos modos, pero ya por el impacto, ya por el interés, ya porque por fin ven que es cierto lo que se está diciendo y que somos tan reales como es el hecho de que existe la luz del sol que alumbra este planeta. Por ello, si nosotros hemos entendido perfectamente bien qué es lo que tenemos que hacer para rescatar a la humanidad, por favor, ustedes entiendan perfectamente bien por qué tienen que hacer los cambios que tanto les hemos pedido. Déjenos a nosotros guiarles, déjenos a nosotros cuidarles, déjenos a nosotros ponerles su mente
ese sueño increíble de poder ser seres que puedan volar, que puedan llegar a cualquier lugar, por lejano que sea, que ya pueden dejar las ataduras humanas y ya pueden ser libres totalmente. Déjenos a nosotros llevarlos de la mano para que también conozcan lo que es eso que llaman desdoblamiento, que son los viajes astrales. Queremos que los hagan para que tengan un buen recuerdo, para que se den cuenta que sí existen otras dimensiones y que en todo momento ya todo está listo. Por ello, para lograr sus viajes astrales, tienen que al acostarse estar en total y absoluta paz interior. Ya no pueden guardar ningún rencor, ya no pueden disgustarse absolutamente con nadie, ya tienen que ver las cosas con calma. Si algo tienen que decirles, díganselos, pero que no les haga mella todo lo que están haciendo, porque luego están disgustados con los demás, porque no hacen las cosas bien hechas, ya sea en un grupo, ya sea en un trabajo, bueno, en los trabajos todavía tenemos pocos, pero ya sea en una familia. Ustedes son ejemplo, y en ningún momento los queremos ver perder la cordura. La luz del Padre está con ustedes. Quieren soñar, viajar, ver al Padre más de cerca, conocernos a nosotros, como nos han dicho. Yo quiero verlos, yo quiero conocerlos, yo quiero tomarlos de la mano, yo quiero estar con ellos, porque en una forma u otra les hemos sentido, hecho sentir nuestra presencia y se dan cuenta que somos reales. Entonces todo esto que nos piden ya tiene que iniciarse, porque ya tenemos fechas para todos los cambios y tenemos que hacer un espectáculo tan grande en la Tierra que va a quedar impactada la humanidad de lo que está sucediendo. Por ello, ahorita ven, cientos de naves se mueren del susto porque han hecho publicidad contraria a lo que es realmente la presencia de todos nosotros y de mis hermanos. Pero de todos modos, nosotros sabemos cómo lo vamos a hacer y cómo van a ver que en ningún momento hemos atacado a nadie. ¿Qué sucede? Es que de repente desaparece algún avión o desaparece algo porque tenemos que llevárnoslo porque están cometiendo algún error muy grande que puede afectar. Pero ya vamos a estudiar porque no son gente malvada. No se preocupen. Todo lo que nosotros hacemos tiene una razón. Ahora sí ya van a ir conociendo lo que es ir a las pirámides. Por ejemplo, se impactan mucho. El Machu Picchu, que tanto hablan de él, tiene una serie de casitas donde se supone que vivían los incas. No solo vivían, entraban y salían, eran puertas dimensionales a lugares hermosísimos que ya conocían ellos, pero estaban preparando todo para dejar huella y esperar que los seres humanos de este planeta puedan estudiar lo que ellos habían aprendido. Por ello, cuando ya estaba todo listo, desaparecieron, porque además ya corrían peligro. Empezó a ser invadido todo el planeta con seres de maldad, totalmente, como poseídos. Entonces fue cuando ellos ya se resguardaron de todo mal, pero tienen que saber que todos esos lugares ya se van a abrir a quienes están estudiando, a quienes están preparando, a quienes están luchando por encontrarse con esta gran verdad. Ahora, hablé ahorita de Machu Picchu, estamos hablando de las pirámides, de todas las que están aquí en México. Todas las pirámides son en formas diferentes, en la posición, pero tienen una razón de estar así. Ya ahora ya van a saber lo que son las puertas dimensionales y cómo pueden atravesar por ellas para entrar a mundos increíbles que están detrás de cada dimensión. Por ello, yo creo que si ustedes han estudiado y se dan cuenta que lo que nosotros decimos es real, porque naturalmente si las pirámides no se han destruido en lo más mínimo, es precisamente porque son creadas para algo muy grande para este tiempo. Voy a pedirles que estén, otra vez les voy a pedir, que estén en paz total consigo mismos, que no se disgusten, que no estén separándose por necios pleitos de dinero, de qué me dijo, no me dijo. Háblense con cordura,
y si alguno se desvía un poco, compréndalo, háblele con tranquilidad, pero no peleen. No se disgusten con nadie. Los queremos totalmente en paz consigo mismo para poder viajar a todos los lugares donde los queremos llevar. Queremos llevarlos a los lugares más recónditos del universo. Queremos que conozcan todas las maravillas que creó el Padre. Porque el Padre no solo creó los planetas que giran en perfecta sincronía, sino Él creó cosas increíbles que no conoce el ser humano, que no ha podido salir del planeta en el que está, no ha podido todavía salir para conocer las maravillas que el Padre ha creado para sus hijos. El universo no es solamente lo que se ve. Multiplíquenlo por 7, 9 veces más y por lugares increíblemente perfectos que van a conocer. Y ahí están todos aquellos ancestros que tuvieron la fuerza para evolucionar, que formaron todo lo que tenía que ser para este tiempo y que naturalmente pues se ven más hermosos de lo que se veían en el pasado. Por ello, estamos listos. ¿Ustedes también? Les hemos hablado de cosas que les va a gustar vivir. Les hemos hablado del cambio que tiene que haber radical en esta tierra. Les hemos hablado del mal que tenemos que erradicar de este planeta. Para erradicarlo sin que se lleve tantos humanos, tenemos que hacer un trabajo muy fuerte, porque no vamos a estar metiéndonos en las casas así como angelitos con alitas para estarlos llamando. Escuchen y aprendan, y sí, claro que sí nos van a ver, pero no en todos lados. Nos vamos a subir a la gran nave para que nos conozcan físicamente y nos van a poder ver astralmente. Pero recuerden, hay que estar en paz consigo mismo. Si están de mal humor, si están protestando por todo, si enojan de lo que hacen los demás, no van a poder. Tiene que haber paz en sus pensamientos, paz interior total, y tiene que ver con mucho amor a todos los seres que les rodean. Lo más hermoso de todo es conocerse a sí mismos, para saber que si son hijos del Padre, son capaces de lograr cualquier meta que se propongan tener. Cualquiera que se cree un mito que se puede volar y llegar a la luna o llegar a cualquier lugar, por distante que sea, a otro planeta que quisieran conocer, no es un sueño, se puede, pero hay que estar equilibrados y hacer los viajes ahorita astralmente para que puedan conocer todas las maravillas que les rodean. Naturalmente que nosotros los llevaríamos de la mano, porque no queremos que se pierdan por ahí. Y sobre todas las cosas, queremos que disfruten enormemente de lo que son estos viajes que ya van a empezar. Hay gente o hay niños que sí han logrado viajar, pero todavía no lo grande que es eso. Por ello, los que estamos preparando, les pedimos por favor que encuentren su paz interior, para que estando en paz, al acostarse por la noche, no se acuesten enojados, no se acuesten pensando en los problemas, en el dinero, en que cualquiera de los parientes se portó mal. Ya, eso déjenlo, lo van a arreglar y lo vamos a arreglar juntos. Ustedes tienen que estar en paz total consigo mismo para que puedan lograr estos viajes que queremos llevarles de la mano para que los conozcan y los vivan. Vemos en ustedes mucho esfuerzo. Bueno, por lo menos veo mucho amor. Ve, esperando que ya suceda algo grande. Buscando las naves, bueno, ahí están las naves y las van a ver en el momento que ya se sientan en equilibrio, porque también nos estamos moviendo en otra dimensión, pero físicamente ya se van a tener que mostrar, si no, nunca vamos a poder terminar con todo lo que ahora estamos realizando. Por ello es que les pido, como siempre, por favor, encuentren su paz interior, vivan tranquilos, lo que no les guste que pase en su casa, o en el trabajo, o en otro lugar, díganos a nosotros, mire, estos no sabemos cómo arreglarlo. Yo les encargo mucho que me ayuden. Eso nos encargamos. No se preocupen, no hagan un drama de que no se puede. Me disgusta mucho la actitud de una persona de la familia o una persona que esté trabajando con nosotros, porque se hacen los grupos y siempre
nos deja de hablar un poquito de lo que dicen es el chisme. No nos gusta eso, porque no se están respetando totalmente como nosotros se los pedimos. Vivamos entonces juntos este tiempo, ya es el último. Estamos, como quien dice, en los segundos del final para empezar y a trabajar mucho y a dejarse ver y ayudarnos con la humanidad y sacar a los enfermos de los hospitales y ayudarnos en todo aquello que nosotros queremos ser ayudados, no porque no podamos, sino porque para ver tienen que verlos a ustedes, no nosotros. Pero ustedes son nuestros representantes. Entonces necesitamos que estén totalmente en equilibrio para poder darles la fuerza, para curar un enfermo, para hablar de todo lo que nosotros hemos enseñado, para hacer meditaciones en grupo, que todos sientan que pueden viajar astralmente, porque todos están en paz. No hay uno que esté disgusto y el otro que esté criticando. Tienen que estar en unión y en paz. Porque si se están juntando para estudiar, por favor practíquenlo. Sí, vemos muchos grupos, muchos deseos de aprender, muchos deseos de seguir las enseñanzas, pero todavía se me tropiezan cada rato. Quiten esos tropezoncitos, volteen bien su mirada hacia el suelo, porque son escalones que no han podido ver, que son los que tienen que estar subiendo. Vivamos juntos ya este último tiempo, pero ya es el tiempo. La luz del Padre está inundando todo este lugar, porque el Padre determinó que este planeta no se pierde, no revienta. No es del ser de la oscuridad. Ni estos hijos que el Padre ama tanto, se los va a entregar como si fueran algo que desecha. Y el que definitivamente se dedicó al mal, pues probablemente sí, se los lleve el mal, pero todavía hay la esperanza de rescatarlos y ponerlos en otro planeta, a que vuelvan a pensar, a que se den cuenta del error que cometieron y a poderse tener tiempo de arrepentirse de lo que han hecho. Porque si hoy hiciéramos una limpia de todo, pues nos quedamos con muy poquitos seres humanos. Y el Padre ama a todos sus hijos. Todos piensan, todos desean algo que sea espectacular, un cambio que los pueda llenar de fuerza. Todos. Ahora, el que es muy malvado, los que están haciendo pues crímenes que ustedes saben que existen, que son precisamente los que han hecho las mafias y que matan impunemente, que tristemente no solamente se deshacen de los cuerpos, sino además ya se deshacen un ritual que se los están hasta comiendo. Todo eso es degradante totalmente. Y el Padre ya quiere que todo eso desaparezca totalmente de este planeta que el Padre ama tanto. Ustedes nos van a ayudar, por eso los vamos preparando. No crean que es muy agradable ver cómo están trabajando los seres que trabajan para el mal. Claro, los vamos a poner en otra dimensión para que los observen. Y ya después, físicamente, van a hablar con ellos, pero con tal fuerza que los van a escuchar porque los van a ver descender de una nave. Solo así les van a escuchar. Como dicen ustedes, por la buena no aprenden, por la buena no quieren saber nada, quieren oro, oro y poder. Y quieren ser los que tengan, pues no sé para qué quieren acumular tantos millones de oro, porque según la moneda de cada país, los quieren acumular porque se sienten millonarios, todos se sienten como si fueran reyes y pueden dominar todo lo que les rodea. Y no es verdad, porque sufren. Y a ver, que se quiten una enfermedad con ese dinero, verán que no se puede. El dinero no da paz, el dinero no cura, el dinero lo único que hace es convertir al ser que lo posee en un ser que se vuelve superior, superior a los demás, cree que es superior a los demás, humilla a sus semejantes y sigue queriendo acumular dinero, mata por seguir protegiendo su famoso dinero. Y entonces es donde vemos que las cosas pues se han puesto muy difíciles, pero no lo olviden, tenemos poder, ustedes nos van a representar, ustedes van a hablar por nosotros, ustedes van a ser los que van a decir lo que tienen que aprender. Así que memorizarse muy bien todo lo que le estamos diciendo. Son
más de 1,000 mensajes. No necesitan aprendérselos todos de memoria, pero tienen que acumular en su mente conocimiento para que puedan hablar con las personas que van a necesitar que se les explique bien quiénes somos, qué hacemos, qué es lo que les espera, cuál es el futuro de este mundo, cuál es el futuro de los que aprenden a amar y cuál es el futuro de los que no quieren amar. Pero definitivamente, el famoso infierno ya no quiere padre que sigan cayendo ahí. El padre todavía quiere rescatarlos a que entren en un lugar como purgatorio, para que sigan pensando y aprendan a creer, porque ya se les va a dejar memoria de todo lo que se les está enseñando. Y por eso les estamos pidiendo que asimilen, no crean que estamos jugando. El tiempo se cumplió. Hay quienes oyen, ah, que ya viene la nave. Ay, me va a dar tiempo de ir a un paseo. No me voy a esperar a que baje la nave, no. En donde estén, siempre y cuando hayan cumplido, vamos a poder llevarlos a donde tengan que ir. No necesitan esperar en ningún lado. En la casa, en el hotel donde estén, nosotros los vamos a recoger para llevarlos a la gran nave para que puedan transmitir después nuestro mensaje. Pero ya es el tiempo. No crean que estamos jugando. Esto que están escuchando es algo que nosotros ya queremos que asimilen bien en su mente. Entonces, por favor, si son los buenos, son los que nos escuchan, mantengan su paz interior. No se disgusten con sus semejantes. No son las perfecciones. Siempre por dinero hay ciertas discusiones, porque con eso de que el oro hace tanta falta, y luego se toman algún oro que no es suyo, sin realmente cometer algún crimen. Pero no se disgusten, mejor hagan las cosas como debe de hacerse, hablando con tranquilidad y que todo quede en orden. En orden en donde estén. Por ello, si tienen un negocio, pues vigílenlo ahorita. Nosotros nos encargamos de que nada pase. Ya pueden tener un pariente, un empleado que le guste llevarse un poquito más de dinero porque quiere comprar algo. Ya es lo que le hace falta. Que nosotros vamos a vigilar que no tengan ustedes ese enojo por lo que les quitan el suyo. Vamos entonces a estar unidos. El trabajo es muy arduo. El amor del Padre está con ustedes. Y la luz del Padre les está llenando de fuerza, porque queremos que todos ustedes ya conozcan todos los lugares en los que en la Tierra se pusieron dimensiones. Donde hay pirámides, hay dimensiones. Y eso hay en todo el planeta. Lo van a ir viendo que van a surgir en otros lugares, pero muy en especial los que ya conocen. Cuando venga el momento definitivo, se van a ver cómo surgen luces y se unen en el cielo. Vamos a hacer cosas espectaculares. Todavía les vamos a dar la oportunidad de que crean, porque ven un espectáculo increíble que jamás se ha dado en la Tierra. Es una oportunidad y el Padre nos lo permitió. Antes no nos permitía, tenemos que hablar y mantener el libre albedrío y el equilibrio. Ahora ya nos permitió hacer cosas que realmente impacten totalmente y que se sientan los seres humanos orgullosos de poder tener en su mente algo tan hermoso como es lo que nosotros le estamos dando. Y van a ver si no cambian, y van a ver si no se arrepienten de todos sus pecados. Pero no solamente diciendo me arrepiento, tienen que hacer algo más para reivindicarse consigo mismos y con el Padre o con sus parientes o con sus amistades a las que han dañado. Porque entonces van a querer participar, van a querer que nosotros les llevemos con nosotros, pero tienen que apurarse porque las cosas son ya hoy. Vamos entonces a pedirles que todos ustedes que con tanto amor nos escuchen y se han preparado, ya no metan nada de duda, ya no discutan, porque todavía los vemos discutir y sentirse unos superiores a otros, no. Todos en una hermandad total, en las casas, en donde vayan, por favor, den ejemplo de que aprendieron a estar unidos como nosotros les hemos enseñado. La vida es tan hermosa, ahora que ustedes la conozcan, van a decir las cosas que perdimos por no conocernos profundamente.
los momentos de felicidad de ver un amanecer tranquilamente, ya sea a la orilla del mar, ya sea en un campo muy florido, en una punta de una montaña, van a ver que paisajes más hermosos van a poder contemplar, porque los vamos a llevar sin hacer ese gran esfuerzo, porque si les decimos que van a subir a una montaña, a un lugar muy alto, van a decir, va a ser difícil. No, nosotros los llevamos, no se preocupen, para que puedan observar la naturaleza en todo su esplendor y puedan ustedes sentirse orgullosos de ser habitantes de un lugar que el Padre creó para sus hijos. Este momento tiene que ser para ustedes ya tranquilo, lleno de paz, de armonía. Ya está el nuevo amanecer listo, ya tenemos todo planeado, ya tenemos fechas, porque no nos gusta ese número de humanos que tenemos para disfrutarlo. Yo soy el maestro Abiathar, que todo lo que quiero es decirles, ya está listo el nuevo amanecer, ya tenemos todo preparado, no nos fallen. Son seres que saben amar, saben escuchar, no nos fallen, no pedimos nada que no puedan hacer, no les pedimos que se pasen una noche en flor de loto porque no se muevan, no, ¿para qué? Se les duerme el cuerpo, no, tienen que descansar, tranquilos, escuchar, prepararse. Tienen que disfrutar del hecho de que pueden ser seres que en un sueño pueden hacer hasta sus viajes astrales. Por ello, yo les pido con todo mi amor que estén tranquilos. La vida la van a conocer apenas. El regalo más hermoso que nos dio el Padre, la vida. La vida es eterna y se pasa de un tiempo a otro conociendo cada vez algo más grande. Nosotros seguimos trabajando y seguimos creando, porque el Padre nos dio su facultad de crear. En nuestros mundos se pueden ver cosas increíbles, pero queremos también convertir este planeta en un lugar maravilloso que puedan habitar los seres que con un esfuerzo nos escucharon y practicaron todo lo que les enseñamos. Pues no se preocupen, no se van a disgustar, no se van a disgustar por dinero, nada de eso, porque ya no lo van a tener. Y es otra forma de vida muy diferente a las que les depara el futuro de su mundo. Mi amor por ustedes es muy grande, el amor de los 9 y el amor de los millones. ¿Saben cuántos llegamos a la Tierra? No hay un número que se pueda decir que es un número exacto. Millones de seres están circundando la Tierra, millones hasta de otros mundos. Ahora sí, el movimiento es grande, porque si el mal cree que nos ganó la humanidad, está equivocado. Claro, va a ser el coraje de toda su vida, como dirían ustedes, de ver que pues sí, con nuestro poder le arrebatamos tantas almas. Va a tener que ser así, no porque a todas esas almas que se arrepienten de cosas terribles que hicieron, no nos vamos a llevar a un lugar tranquilo, pero sí que aprendan, que vuelvan a empezar, que no se vayan a la oscuridad, que dejen de pensar en el poder, que dejen de pensar en el oro, que dejen de pensar en la superioridad que ha querido lograr un ser humano cuando se siente el presidente o el rey o estos puestos que hay de altura y no les ha dejado más que dolores de cabeza. La vida tan hermosa la vamos a empezar a transmitir a ustedes y la van a empezar ya a vivir. Van a cosechar lo que han sembrado. Han sembrado constancia, deseo de aprender, deseo de participar. No les digo que están ya perfectos, pero sí, se acercan mucho ya a la perfección, porque realmente sí practican de una forma u otra lo que nosotros les enseñamos. La vida, recuerden, es el regalo maravilloso que el Padre nos dio para ser eternos, eternos en todo momento. Nunca vamos a desaparecer, jamás. Los tiempos seguirán, la vida se continuará y nosotros seguiremos siendo seres que nacimos para conocer las maravillas que el Padre creó y para formar parte de todas esas maravillas. Todo ser creado por el Padre es eterno. No hay cambios. Los cambios que tienen ahorita los seres que se han olvidado de sí mismos, pues es un aprendizaje, pero tampoco van a desaparecer nunca. Así que con mucho amor les digo, hagan las cosas bien, que ya estamos en el tiempo y es el último momento que les pedimos que por favor hay que trabajar juntos.
El amor es lo más grande y el amor es el que triunfa. Y por el amor estamos unidos en este tiempo. Y así es como acabamos de escuchar esta hermosa meditación del maestro Abhyatar, que nos ha sorprendido, como siempre. Hablando naturalmente también de las pirámides y sobre todo de las pirámides de Machu Picchu, de las puertas dimensionales. Esta meditación la tomamos al azar después de escuchar al maestro Azoes en la meditación 444, que hablaba justamente de eso, de las pirámides, de las puertas dimensionales y del trabajo de nuestros maestros, especialmente nuestro maestro Abhyatar en esta meditación. Mi amor está con todos ustedes y el amor de todos los maestros. El maestro Abhyatar, que nos dice de una forma muy simpática: apréndanse y memoricen todos los mensajes y meditaciones que les hemos dado. Ya son más de 1,000. Y sí, esta meditación ya es de las pasaditas, las 1,000 meditaciones, imagínense. Que ya llegaba el tiempo de cumplir una etapa y que justamente les digo muy simpática porque, como les decía y platicando el día de hoy, el ser humano de este tiempo no somos capaces de memorizar tanta información como una computadora. Por eso nos decía: ya es hora de que memoricen los más de 1,000 mensajes y meditaciones. Y nos dice después: por lo menos ya entendieron el mensaje. Eso sí, ya entendieron el mensaje. Por eso hemos dejado tantas clases. El maestro Abhyatar, el maestro del nuevo amanecer, que cada vez que lo escuchamos pues nos sorprende y nos llena de mucha alegría cada vez que lo escuchamos. Espero que les haya gustado el día de hoy nuestro estudio. Gracias por estar aquí, por su tiempo. Les comento que este video vamos a tratar de compartirlo en YouTube para que lo puedan escuchar completo, porque recuerden que en Facebook no podemos dejarlo permanentemente. Vamos a tratar de dejarlo ahí en el canal de YouTube para que puedan escuchar todo lo que aprendimos y sobre todo lo que compartimos el día de hoy, las meditaciones, el maestro Alanisa en el primer mensaje, el maestro Azoes en la meditación 444, también esta última del maestro Abhyatar, toda esta información canalizada por la única contactada mexicana, Sarita Otero, durante 50 años, y que nos da mucho gusto ser parte de este movimiento y de este, pues, de este conocimiento tan hermoso para toda la humanidad y que nos han pedido escuchar, estudiar más conscientemente. Sobre todo el día de hoy, yo creo que hay algo muy importante: estudiar, escuchar con más conciencia. Es lo que nos han pedido en resumen nuestros maestros en esta noche que escuchamos. Como les digo, podrán escuchar esta meditación completa en el canal de YouTube para que se integre, para que puedan, pues, en el momento tal vez que ustedes quieran escucharlo, para que se integren o tal vez se afilien, se suscriban y podamos tener ahí un espacio más privado para que nada ni nadie nos esté intimidando ni nos esté amedrentando y podamos tener por lo menos un espacio libre para estudiar y sobre todo para dejar todos estos videos, porque les voy a comentar que durante 3 años todos estos en vivos los hemos eliminado. No ha quedado huella, pero hoy en día vamos a hacer el propósito, vamos a buscar la forma de poderlos compartir en el canal de YouTube, a utilizar los medios de comunicación naturalmente para seguir compartiendo tantas y tantas cosas que tenemos por delante y seguir asombrándonos y aprendiéndonos de nuestros amados maestros, nuestros maestros de la luz de las estrellas. Gracias a todos ustedes, compañeros de estudio, por el día de hoy. Gracias por estudiar juntos. En donde quiera que se encuentren, me da mucho gusto estar
con todos ustedes. Voy a bajar un poquito la cámara para que vean que sí, aquí estamos. Saludos a todos, estamos aquí concentrados en la computadora para compartir y organizar todo esto. Gracias a todos por estar aquí en vivo. Como siempre, me da mucho gusto saludarlos, estar en contacto con todos ustedes y sobre todo aprender y aprender todos los días, aprovechar cada día que valga y cada día aprender algo nuevo, avanzar un poquito. Y como nuestro maestro Abiathar nos acaba de explicar, todos los días tienen que ser ejemplo y llevar a la práctica. Y si es verdad, hoy en día ya son parte de nuestras vidas y me da muchísima alegría estar con todos ustedes como siempre. Gracias a todos por su tiempo, que tengan una muy bonita noche donde quiera que se encuentren o en cualquier momento que escuchen este en vivo. Gracias a todos por ser lo que son, como dice nuestro maestro Alaniso, por su paciencia, por escuchar y por ser compañeros de estudio que en este tiempo nos han pedido seguir juntos, seguir compartiendo, seguir aprendiendo y formar estos espacios para aprovechar todo este conocimiento que viene de las estrellas, todas estas profecías, todos estos mensajes, todas estas recomendaciones, que lo único que pretenden es para engrandecer nuestro ser de cada uno de nosotros, sobre todo en esta tierra. Gracias a todos, como siempre, les saludamos aquí en vivo desde la Ciudad de México. Que tengan muy bonita noche, muy bonito día, muy bonito despertar. Gracias a todos, como siempre. Vamos a continuar un poquito más, compartir seguramente otro mensaje para que no sea tan largo este en vivo, pero como siempre, les agradece su compañero de estudio, que me da mucha alegría seguir juntos, seguir avanzando y seguir creciendo cada día y sobre todo teniendo estas nuevas aventuras, nuevos espacios para crecer y para sobre todo estar estudiando, repasando como una escuela. Practicar y pasar exámenes y cultivarse y avanzar en este hermoso camino que no termina y que es muy extenso, en el camino del aprendizaje, el camino del amor infinito como el universo infinito. Gracias a todos, como siempre, les saluda y les mando muchos abrazos su compañero de estudio, René Martínez, que como siempre les dice muchísimas gracias. Y recuerden también, se me pasa algo, que el amor, algo muy importante, que el amor está con todos nosotros, siempre el amor de nuestro Padre, amor, Creador, que está con nosotros siempre y nos da su bendición, el amor de todos nuestros maestros, de las estrellas, nuestro gran Maestro Jesús, nuestra hermosa Gran Madre, el amor también seguramente y la fuerza de nuestra hermosa Sarita con ustedes y con todos los seres humanos en esta tierra. Gracias por estar aquí, como siempre, su compañero de estudio, René Martínez, que les dice gracias y nos vemos. Nos vemos muy pronto. Niño René, tu amor ha sido muy grande, tu entrega total, has logrado hasta colarte aquí en Tepoztlán, todo te va a salir bien, nada más apoya mi sedita, no te preocupes, pero haz meditación, pueden venir a hacer meditación de las que ya dicté, pues sí, tenés tan descanso, pero tú has hecho lo imposible por aprender. Has tenido tus problemas y sin embargo por los tratas de arreglar. Y lo que yo quiero es que sigas adelante como vas, porque ahora sí, ya se vino lo más grande. Mándame, pero somos capaces. Somos millones, no miles de naves que se están viendo. Cada vez va a aumentar más y ahora sí ya viene el movimiento fuerte. Y entonces también vas a recibir recompensa si te vamos a subir y si vas a poder presentarte ya como un verdadero contactazo. Eso ya está en puerta. Ha
Así que tú tranquilo, con mucho amor te digo, bienvenida a la misión más grande que se va a usar en la tierra, la del Maestro Jesús. Gracias, gracias. Qué bonito. La buena noticia. Así me dicen. Ya. Niño René, tu amor ha sido muy grande, tu entrega total. Has logrado hasta colarte aquí en Tepoztlán. Todo te va a salir bien. Nada más apoya mi sedita, no te preocupes. Pero haz meditación. Pueden venir a hacer meditación de las que ya dicté. Pues sí, que necesitan descanso. Pero tú has hecho lo imposible por aprender. Has tenido tus problemas y sin embargo por los tratas de arreglar. Y lo que yo quiero es que sigas adelante como vas. Porque ahora sí, ya se vino lo más grande. Ándame, espero que somos capaces. Somos millones, no miles de naves que se están viendo. Cada vez va a aumentar más. Y ahora sí ya viene el movimiento fuerte. Y entonces tú también vas a recibir recompensa. Y te vamos a subir. Y sí vas a poder presentarte ya como un verdadero contactazo. Eso ya está en puerta. Así que tú tranquilo. Con mucho amor te digo. Bienvenida a la misión más grande que se va a usar sobre la tierra, la del Maestro Jesús. Gracias, gracias. Gracias. Qué bonito. La buena noticia. Así me dicen. Voy a seguir insistiendo en que nos urge, no es urgente, que se estén preparando bien. Todos aquellos que han tenido fe, que han seguido estos mensajes, que quieren aprender a ser como nosotros, tienen que hacerlo bien hecho, porque si nos van a representar. Y ya se acabó el tiempo de la espera, ya no podemos estar esperando a ver cuándo pueden, cuándo será, sino que ya tienen que estar listos. Así que díganme si se siente como para representarnos. Que nada les falle, que hablen con la gente y no pierdan el control de sus emociones, que es lo más importante. Que estén siempre tranquilos y que hablen con mucha mesura. Y si les contradicen, no enojarse. Simplemente aclarar y luego, si no, pues no seguirle diciendo lo mismo para que no se enojen. Pero hay que saber tener paz interior en todo momento. Eso es lo que hemos estado buscando con todo lo que les hemos enseñado. Que tengan paz interior, que no hemos visto que lo tengan. Que no guarden rencor alguno, que no juzguen a nadie, que se sienten liberados totalmente de todo lo que les haya pasado en el pasado. Porque sí, hay cosas que se quedan muy grabadas. Y creo que duele mucho. No hagan caso. Son experiencias nada más que les ayudan a mejorar su forma de ser. Y son experiencias que les ayudan a entender también a los demás. Así que no tienen por qué preocuparse si creen que acordarse de lo que les ha pasado es malo. No, es bueno, pero para eliminarlo. Para haber aprendido de lo que han vivido. Yo soy un maestro. Yo ya ni me acuerdo lo que sentí de eso, pero naturalmente sí nos preocupa que estén están muy arraigadas a las cosas humanas. Y que si mi papá me hizo, que si el novio que él me hizo, que si una amiga que quería yo mucho, o que si mi mamá también, o que de a todos lados sacan sus sentimientos. Pero eso se entorpece el equilibrio que necesitan tener. Tienen que estar siempre tranquilos, llenos de fe, comprendiendo todo ser humano, sabiendo que son nuestros representantes. Nosotros jamás perdemos el control de nuestras emociones. Somos una sola
imagen, que no pierde el control de sus emociones y que habla tranquilamente, escucha y habla. Ya que no nos escucha del todo, no nos preocupa, pero si les insistimos en contarle lo que tienen que aprender, porque es nuestro problema que tenemos ahorita, tratar de tener la mayor cantidad de seres humanos que sea posible que puedan representarnos. Porque por ahorita no les voy a decir que me siento como que atendemos muchísimos. Están intentando, a ver si sí lo vemos. Están procurando aprender. Y están entusiasmados por llegar a tener las facultades, pero cuando empiezan a decir, ay, ya voy a curar, nada de voy a curar. O sea, que tienen que entender totalmente. Nosotros les enseñamos lo que podemos lograr con la energía ya desarrollada para que puedan darle al hombre su esperanza de salir de sus enfermedades. Pero les tienen que enseñar a amarse, tienen que enseñarles muchas cosas que en esta época que sucedió, pues se hizo. Se hablaba con las personas, se les hace sentir más seguridad, muchos conservaron sus salud, otros no, pero fue una forma de aprendizaje nada más. Pero no estamos hablando del milagro de que te tocó y ya todo que desapareció, sino que de que te tocó y ya te vas a quedar así, lleno de fuerza, de amor, y a procurando poder ser un mensajero de todo lo que nosotros le estamos dando a todo ser humano. Es por ello que nosotros hemos insistido tanto para entender que amarse es lo más importante. Amarse no egoístamente, decir yo soy superior, sino el sentirse feliz como se es, porque se puede transmitir paz a los demás, porque se puede enseñar un camino, porque se puede ser parte de nosotros, porque aprendieron a ser, con todo el amor con el que les hemos enseñado, parte de esta misión. Fíjense que no hemos aceptado que se sientan superiores, que ya hicieron su círculo y alguien manda. No se trata de mandar y de superarse a los demás. Tienen que saber que son simplemente personas que aprendieron muchas cosas que nosotros hemos enseñado, que ustedes tienen que enseñarles a los demás, para que podamos nosotros manifestarnos a través de los actos que van ustedes a transmitir, para ser realmente mensajeros de nosotros. ¿Por qué? Como dirían, ¿por qué no lo hacemos nosotros? Porque no se vayan a estarnos adorando y hacer mucho ruido y que están aquí los ángeles. Y no. Imagínense que de veras nos ponemos a los humanos haciendo todo sin que nos vean, no se ponen nosotros, pues no. Por eso mismo estamos preparando tantos para que además se extienda en los seres humanos el conocimiento del amor para sí mismos y para los demás. Es lo importante que tenemos que enseñarles para que sean dignos hijos de ese gran padre que les estamos enseñando a conocer y que no conoce el hombre en este tiempo. Bueno, también quiero que entiendan que es un error decir ya huré. No. Cada persona va a lograr para sí mismo su equilibrio y entonces puede lograr la salud. Pero aquí le debe tener una fuerza al Padre. Les enseñamos a amar, les enseñamos a conocer la verdad por la que existen, les enseñamos a ser vida y sencillez por sobre todas las cosas. No van a llenar de consultorios el planeta completo presumiendo de que curan, no. Nadie va a curar porque dice yo pongo mis manos y curo. No, están enseñando a amarse y a convertir su cuerpo en un ejemplo de que se puede tener toda la salud, ofreciendo al Padre todos sus actos para decirle al Padre que estamos listos, pero para enseñar al hombre a amar, enseñar al hombre a creer en sí mismo y enseñar al hombre a ser parte de este universo infinito que el Padre creó, que naturalmente no es como se lo imagina el hombre. El hombre se imagina extraterrestres todos raros haciendo tontería y media. No. Ya nosotros, por ejemplo, aprendimos hasta cuando nos pueden ver y cuando no nos pueden ver, porque no se trata de impresionar con nuestra presencia, se trata de escuchar y de ser parte de un conocimiento,
un conocimiento que nosotros ya les estamos dando desde hace tiempo para que puedan ser dignos hijos de ese Creador maravilloso que es el que les estamos enseñando a conocer, para que se den cuenta que son hijos de ese gran Padre que amorosamente dio a todos sus hijos todo lo que Él quiso darles para que todos fuéramos tan grandes como los lo ha soñado. Pero no en vanidades ni en cosas que digan yo soy superior, que yo puedo lograr hacer maravillas con mi mente, no, sino que simplemente les enseña a utilizar su mente para dar amor, para amarse y para amar a los demás, y enseñar al hombre a amarse a sí mismo y amar a sus semejantes. Vamos a ver, pruebes a sí mismos, que ya lo que enseñan es precisamente lo que nosotros con tanto amor, durante tanto tiempo les hemos enseñado, para que ya sean parte de nosotros. ¿Cuándo se han oído nosotros decir, yo te curé? Nunca. Cada uno aprendió a amarse de tal forma que están con el Padre y la energía del mismo Padre es el que los ayuda a curarse, porque están trabajando ya divinamente, con su propia mente, con sus propios sueños, y sobre todas las cosas ya están trabajando con los demás. Amar al Padre es amarse a sí mismo, y amar al Padre es amar a todos los seres que les rodean, y tener siempre las palabras justas para enseñar a amar a todo ser que existe. Y así tienen que entender que representarse a sí mismos como seres que aprendieron a amar y entender su mensaje, son personas que no lo van a decir, a mí me enseñaron y ahora les puedo decir que pueden hacer cosas así. No, con toda naturalidad tienen que enseñar al hombre a entender por qué nació, por qué existe y por qué es hijo de gran Padre, porque puede pensar. Eso es lo más difícil para el hombre, saber por qué puede pensar y por qué puede dar amor a todos los que rodea, a todos, sin excepción. No es de que aquel me cayó muy bien y por eso con mucho gusto pude ayudarlo. No, a todos, que hermano, se le puede transmitir palabras de amor, algo que lo haga sentir mejor. Pero naturalmente no, en todos eso tiene un efecto. Pero eso es lo que van a aprender también conforme vayan trabajando para ayudarnos a darle al hombre la oportunidad de existir como debe existir un hijo del Padre, que el Padre está soñando con ver a sus hijos convertidos en vida, no como están ahora todos confundidos, sin saber ni por qué nacieron, ni sé dónde van, ni por qué existen. Y esperamos que se den cuenta que estarles enseñando es porque necesitamos formar maestros, no simplemente alumnos que cumplan con lo que les pedimos, sino que además enseñen al hombre con el ejemplo, con palabras que sean palabras sabias, en un momento no sintiéndose superiores, sino que sepan guiar a los demás seres humanos dentro del tiempo en el que nosotros estamos enseñando, porque es muy urgente que el hombre cambie. Ahora, les vamos a animar diciéndoles que viene el cambio, y aquí hay que no esté preparado para no pasar a otra dimensión. Eso sí, se va advirtiendo a todos que para poder ver ese nuevo amanecer que estamos hablando tanto, tienen que estar preparados. Nada que van a ser un búnker enorme donde van a meter a mucha gente y amontonada para poder después transformar sus casas como pueden, no. Tienen que ser personas que ya entendieron el mensaje, actúan como nosotros se los pedimos y son seres que nosotros ya podemos ver como parte de esa nueva humanidad a la que le vamos a entregar todo lo que tienen que aprender. Pero ya sabemos, para que tengan sus casas, el lugar maravilloso donde van a vivir, eso ya es asunto nuestro. Ustedes a trabajar y a prepararse muy bien, que es lo que necesitamos saber, que realmente ya aprendieron a amar y a ser seres que con sencillez van a transmitir un mensaje que nosotros hemos dado por tanto tiempo. Ahora bien, yo sé que están viendo el cielo, ves aparecer las naves, que hay algo emocionante, porque ya oír palabras que les enseñen a ser mejores, a tener sabiduría, pues como que ya se han acostumbrado, pero están practicando con el deseo
poder estar con nosotros, de poder ser parte de esta gran misión que nosotros les hemos hablado tanto. Pero recuerden que van a haber naves por todos lados, pero ustedes son los que van a hablar de quiénes somos, qué podemos darles, qué es lo que necesitan hacer para poder ganarse ese lugar que tanto piden los seres humanos. Porque ahorita piensas que si bien de fuera viene a invadir, ¿cómo haría el hombre? Si el hombre pudiera meterse a otro mundo y a invadir. Eso es lo que tiene que entender, que no, eso no existe ya en el universo del Padre. Porque estamos preparándonos a todos para formar parte de este ejército, esta legión de seres que van a enseñar al hombre mar. No creo que se van a parar así de muchos predicadores y van a llegar a rodearlos. Cuando menos esperen, sí, van a tener muchos escuchando cuando digan, ¿saben qué, quiénes son ellos? ¿Saben qué es lo que nos piden? Esto que nosotros hemos aprendido durante tanto tiempo. Entonces ya serán maestros para enseñar todo lo que les hemos dado y puedan entender los seres humanos que hay que aprender a amar, hay que aprender a creer, hay que aprender a hacer vida. Hay que aprender a ser dignos hijos del Creador, porque ni eso conocen quién es el Creador y cómo pues que fue el que les dio la vida y les dio la forma que tienen ahora y la que tendrán siempre, cómo vayan evolucionando. Por ello es que estamos pensando que tienen que entender perfectamente bien que sí, se puede mezclar como una aventura, pues es como una aventura muy bonita pensar que van a ver que va a bajar una nave, van a poder subir la nave y van a viajar a conocer otros mundos también, para aquellos que se lo han ganado. Pero es una forma de dar también ese sueño. Recuerden que necesitamos llenarlos de ilusiones, para que ya dejen esa idea de que son conquistadores, y que tiene que haber un país más importante que el otro, y presidentes y gobiernos. Ahí está en un enredo de vida que no tienen ellos mismos. Así que tenemos que enseñarlos a ser parte de la humanidad del universo. Para que vean que se les dice así, son parte de la creación del Padre, parte de la creación de un ser que les dio la oportunidad de existir por siempre. Eso sí, la muerte no existe. Pero cuando hacen tantas cosas tan terribles como están haciendo ahora, pues no sé, muerte, pero sí, ir a dar un lugar oscuro que han vivido, tienen que aprender a salirse de ahí y les cuesta trabajo, pero ya se darán cuenta de lo que se perdieron cuando no se dieron cuenta. Estábamos dándoles todas las clases para ser mejores, poder pertenecer a este gran ejército que ha llegado a la Tierra para ayudar al hombre a pensar. Amar, palabra tan sencilla, no, todavía no la acaban de asimilar los seres humanos. Están esperando que venga un portador de todos los mensajes que he recibido durante tantos siglos, que ya llegue así como que baja del cielo alguien así luminoso y les vuelva a repetir lo que ya habían enseñado. Tienen que entender que estos seres evolucionaron. Sí, van a venir a ayudarles a pensar con claridad de lo que se les ha enseñado. Pero ya tienen que estar tranquilos, pensando que es tiempo de asimilar lo que tienen que aprender para ser parte de un universo, no de un planeta ni de un país. Como aquí se reduce todo a un pequeño país donde quieren ser los principales de todo lo que se esté dando. Por ello, tienen que estar conscientes de lo grande que es esto y de lo maravilloso que es saber que ya se pertenece a un universo infinito, en donde el Padre es el único que reina con todo su amor y su sencillez en ese universo que Él creó, para que fuéramos todos unidos en una sola fuerza para seguir evolucionando por siempre. Para nosotros, pensar en lo que podría ser este planeta que todo le dio el Padre, que a todos los ama tanto, pensar en lo que pudieran haber hecho y no han hecho, sino que han desperdiciado todo su tiempo pensando que ellos son los dueños de todo y que van a poder saber qué hacer y que van a ser, casi cada país se siente soberano, va a ser el que mande. Están muy raros los humanos.
Nos hemos observado y hemos estado con todos durante muchos, muchos tiempos. Y nos da mucha tristeza decir que no avanzamos. Hay algunos que sí, no voy a generalizar. Pero en comparación con la cantidad de humanos que hay en la Tierra, pues es poco lo que el avance. Mucho dolor, mucha desilusión y mucho querer tener dinero. Es todo lo que les interesa. ¿Cómo van a ganar mucho dinero si no tienen libertad para hacerlo? Por eso han caído en cosas tan terribles como la droga. Que no queremos que continúe eso. Está destrozando la mente de los niños, está destrozando la mente de jóvenes y está acabando con las esperanzas de una humanidad que puede tener un futuro maravilloso, que es lo que nosotros hemos querido dar. El tiempo cuando se cumplió, eso es definitivo. No piense que estamos siendo largas y que el tiempo se cumplió y no pasa nada. No, sí está pasando, porque hay cosas que ustedes no pueden todavía ver, pero sí está pasando. Y lo que yo les quiero decir es que el tiempo ya es el tiempo. Y estamos haciendo un estudio de cada persona. Si actúa con amor en todo lo que les hemos pedido, con la confianza de saber que nosotros los vamos a guiar para que después nos ayuden a ver cuántos humanos podemos cambiar, qué podemos hacer para el futuro de esta humanidad, porque si no, bueno, con que se quedan todos en tercera dimensión no pasa nada. Bueno, quisiéramos que se queden atorados o que se vayan a ir confundiendo como están ahora para caer en el abismo de la duda y sobre todo de la perdición, de creer que se pueden ser superiores a los demás y que están perdiendo ya toda la fe en un Padre maravilloso que les dio la vida. Estamos preocupados, sí. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos, no debemos dominar a nadie. Nosotros tenemos que dejarlos libres y llegar a su mente con algo. Hemos llegado con pensamientos, con mensajes, con todo lo que hemos podido, el por qué se han curado muchas personas cuando han tenido fe, el por qué se hizo que hay cambios en muchos seres humanos, pero no en todos. Sobre todo a quienes vienen y están dirigiendo el país, no es precisamente que esté maravillosamente bien para dirigir a los demás seres humanos. Y los humanos esperan, esperan que alguien les diga que pueden ser poderosos. No creo que les dé ninguna felicidad. Y sobre todas las cosas, dinero. Que digan cómo van a ganar mucho dinero. Este es el problema de los humanos. Pensar en la riqueza. Pensar en que tienen que ser muy ricos para ser respetados. Y eso es algo que nosotros queremos decirles. Quien esté bajo nuestra protección, nunca le va a faltar nada, como si fuera millonario. Todos se los vamos a dar conforme lo vayan necesitando. Porque no queremos que carezcan absolutamente de nada, para que no se sientan en un momento determinado olvidados del amor del Padre y que además no se sientan olvidados de nosotros. Somos seres que los conocemos profundamente. Nosotros sí podemos entrar en lo más profundo de su pensamiento. Entonces nos damos cuenta quién se ha evolucionado. Lógicamente sí hay muchos que van hacia arriba, que han estudiado y están practicando, pero no se puede entusiasmo en el que dicen, sí va a suceder algo, ¿verdad? Sí nos van a hacer caso, o sí vamos a poder estar con ustedes, o sí vamos a poder viajar, o qué vamos a poder hacer, además de sobrevivir en esta tierra. Bueno, ya les hemos dicho lo que hay, son las demás dimensiones y todos los tipos que tienen que venir para que todos sean felices. ¿Ustedes creen? Fíjense cómo están. ¿Cómo los pueden dominar? Con una fe que dicen que es un ser que les va a dar poder. Atrás de eso van, tras el poder inútil. Entonces eso es lo que nos da mucha tristeza. Esa famosa Santa Muerte, bueno, es que el colmo haya caído en algo como eso. Así que vamos a trabajar muy fuerte. Oye, todos los que nos han escuchado, nos han seguido, por favor, hagan una cuenta de todo lo que han aprendido, de lo que ya practican realmente, porque no falta el día que ya está muy cercano, y que los vamos a llamar y ponerlos a trabajar como les hemos prometido. El amor es algo muy especial, y apenas están entendiendo claramente que cuando se tiene realmente amor, se puede ser un ser digno de haber sido creado por el Padre. Ese Padre que les hemos enseñado a conocer, que no es precisamente
el que les habías enseñado a entender que podía ser un ser todopoderoso. Y ahora sí, díganme, si se reúnen en grupos a meditar, ¿ya se dieron cuenta de lo importante que es que realmente se estén transmitiendo pensamientos de amor, pero que lo estén practicando, no nada más que estén juntos para oír lo que nosotros les hemos enseñado, porque no pasan de ahí muchas personas? Necesitan ustedes listos para que en un momento determinado podamos ya hacer más manifestaciones. Se han visto ahora por todas las naves, estrellas muy grandes, ha habido muchas manifestaciones que no es precisamente seres que no les van a ayudar. No viene nadie que tenga maldad. Todos son lo que nosotros somos, seres que venimos en ayuda de esta humanidad que el Padre ama tanto, que quiere verlo convertido en una parte vital para la evolución. Evolución que ya está en este paso y que tenemos que aceptar que el Padre nos las ha dado. Díganme todos aquellos que están adquiriendo los mensajes con la esperanza de encontrar ya una respuesta a todas sus inquietudes y de poder decirse, lo logramos. ¿Dónde están? ¿Dónde no veo luces? Bueno, son muchos los que han visto luces. Ahora va a ser cada vez más grande, más impactante, porque sé que necesitan pruebas físicas para poder tener esa fe que nosotros queremos que tengan. Pero no se preocupen, están ya dentro del cambio maravilloso que van a vivir. Quiero que estén tranquilos, que se amen mucho, que no rompan nada de lo que han aprendido y que estén siempre unidos para cuando les llamemos no haya ninguna falla en todo lo que les hemos pedido.